Seguimos hablando de esto, que tiene que ver un poco con el detrás de cámara, si se quiere, de lo que se vive en un hecho tan conmocionante que fue para nuestra historia, como no solamente la dictadura, que fue evidentemente la más oscura de toda la historia, sino también llevar a juicio a quienes, a estos genocidas, ¿no? Que habían realmente cometido los peores de los delitos, de las aberraciones realmente contra el ser humano, y hay que estar ahí adelante justamente de todas estas personas y vivir cada una de estas personas. Por eso es que decidimos traerlos a ustedes y un poco, es una reflexión, no sé si puede ser entre los dos porque han estado durante tanto tiempo, de lo que les dejo. A mí me dejó primero un poco más tranquila, pero además muchas ganas de seguir leyendo sobre esto, ¿no? Leyendo. Y a veces me da miedo de que no se profundice. Si me permiten, yo les digo, hay un autor que se llama Daniel Feierstein, que escribió muchos libros, pero uno de ellos es El genocidio como práctica social. El genocidio como práctica social. Analiza muchos genocidios y considera que en Argentina hubo un genocidio. Y todos los cómo se llega a este proceso, analiza, ¿no? Y a veces, a mí me da la impresión que nosotros no estamos exentos de que algo así pudiera volver a ocurrir. Cuando empezamos a identificar grupos y cosificar los grupos y A señalar, y, a discriminar. Y hasta que el otro etiqueta, grupo, claro. O los que no son como yo, se vuelven no humanos, que es más o menos así como describe este hombre. A veces tengo miedo. Por eso a mí me ha dejado muchas ganas de profundizar eso. Y fíjate vos, una vez, permitime contar nada más que esto antes de los juicios, en esa visita a La Perla que fui, a mí me llamó la atención en el 2006, en ese recorrido, verla a Sonia Torres apoyada en una ventana y mirando así al vacío, ¿no? Tranquila, sola, aislada del grupo en ese momento. Y yo me acerqué y ella dijo, ¿cómo no la vine a buscar? A su hija, ay, ¿no? Ahí estaba su hija, su yerno, y bueno, todavía sigue buscando al nieto Sonia. Tenemos el deseo inmenso de que lo encuentre. Ella dijo, claro. ¿Cómo no la vine a buscar? Ay, Dios, claro. ¿Sabes qué? Claro, estos hechos históricos, los genocidios, nos dejan a los seres humanos esa sensación de hicimos todo lo que podríamos haber hecho. Eso es algo que también plantea este autor que yo te digo. Probablemente la gente más joven no lo sienta eso, pero no sé, yo creo que el trabajo de la memoria, el trabajo en las escuelas, tiene que profundizarse mucho, porque si no nos va a quedar a nosotros como así, como algo que pasó, el dictador tal, el dictador chao, como cuando nosotros éramos chicos que nos hablaban del dictador Rosas y no nos entraban ni nos salía, y además que era mentira, tal vez. Bueno, el trabajo que ustedes realizaron, por supuesto, con una decisión política del medio, llegó hasta los estamentos políticos, ¿no? Sí. Y se les dio un beneplácito, porque tal vez mientras están trabajando no sienten ustedes eso. Ustedes hacen lo que tienen que hacer, ¿cierto? Tenemos otra adrenalina. Claro, es otra cosa, claro, sí, claro. Sí. No. Ella con el juicio, yo con la técnica, de que esa adrenalina que de la técnica, eso se estaba transmitiendo en vivo. Claro, claro. Ahí claro. No tiene margen de error. Claro. Entonces, con algunos otros compañeros que trabajaban junto conmigo, bueno, estábamos atentos a un micrófono, al enlace para y llegar bien a planta. Además. Muchas horas también. Y muchas cosas. Yo te puedo hablar de lo técnico. Sí, sí, bueno, pero creo que no te quedó ajena. Y coordinar con ella, cuando ella salía del juicio, de afuera del juicio, digamos, de adentro de la sala afuera, porque ya me encontraba con ella y hacíamos nota. Claro, sí. A los mismos, a los que entrevistaron no, pero a los parientes. Claro, sí, el cierre del primer juicio fue particularmente problemático. Esta vez Chiaretti, el gobernador Chiaretti, ¿te acordás? Sí, entonces, sí, sí. Vos, el remolino que se armó ahí. Pero ahí la verdad que nos movimos bastante bien. Exactamente. Y ella, yo sabía que ella tenía que salir de ahí adentro y iba a hacer nota. Entonces cuando hacía nota, ya la estoy esperando con el auricular, el micrófono. Claro, pero Tere, lo tuyo está molesto. Bien.
Perfecto, pero lo tuyo no únicamente era tan frío y técnico, porque evidentemente todas estas cosas también te llegaron y claro, algo sí. te ha llegado adentro. Si teníamos pero, largas conversaciones. Sí, claro. sí, ah, ¿sí? Claro. Ay, después sí, me cuentan sí. eso. Mientras tanto, vamos a ver el momento, después de esas conversaciones yo quiero saber. El momento en que se le dio el beneplácito, por supuesto, por el trabajo que ellos realizaron. Aprobado por unanimidad, además del reconocimiento a lo que hicieron los SRT en la transmisión de, este, de las instancias de la audiencia de este juicio que se ha hecho en estos últimos mes y medio, dos meses. Quiero a ese reconocimiento agregarle que los SRT tuvieron durante gran parte de su historia un compromiso muy grande en la defensa de la libertad de expresión y en tomar no solamente la defensa de la libertad de expresión, sino un compromiso muy grande con la defensa de los derechos humanos y por el reclamo del juicio y del castigo de los responsables del terrorismo de Estado. Solamente cumplimos con nuestro deber. La verdad que es sincero lo que digo, lo siento así. Pero que una institución de la democracia nos distinga es realmente bueno. Como que digo, ¿no? O sea, no es que uno espere ese momento, pero está bueno, está bueno. Claro que está bueno. El reconocimiento está bueno. También estuvimos ahí en vivo. Por supuesto. También estuvimos en vivo ahí. Estuvieron mucho tiempo en vivo. Sí. Qué lindo. Eso estuvo bueno en el Consejo Deliberante y también hubo después en la legislatura provincial. Y en otro lado más, que ya lo vamos a ver. Sí. Y justo, bueno, ahora cuando terminaba este, empezaba también la megacausa de La Perla. Sí. ¿Y ahí? La megacausa fue entre el año 2012, fines uh-huh. de 2012 y 2016, o sea, uh-huh. fue 4 años. Pero ahí ya, en mi caso, yo iba más intermitentemente. No fue una cosa que estaba todos los días. Fue mucho más larga, claro, tal vez muchos con años. Repetición de algunos testigos, pero bueno, fue una causa tremenda, porque claro. ¿cuántas víctimas hubo ahí? Como 700 víctimas. Uh-huh. Y ahí no, los juicios eran claro. parecidos. Claro, sí, parecidos, porque en realidad porque, y hasta con los mismos personajes. A veces los hasta acusados con los mismos testigos, pero bueno. Los mismos testigos y además los mismos acusados, ¿no? Sí. ¿Y también transmitieron en vivo en ese entonces? De La Perla, sí. Sí, también. Sí, o sea, hemos salido. Uh-huh. En ocasiones, es como dice ella. Ella se movía, che, pongamos un móvil allá y hacíamos un móvil. Pasando 3 días y hacíamos otro más. Claro. Y paulatinamente. Claro. Bueno, vamos a saber entonces cómo era esto de la mega causa de La Perla. ¿Quieren que lo veamos? Dale. Ahí lo vemos juntos. Desde muy temprano, más de 10.000 personas se congregaron frente al edificio de tribunales federales para escuchar la sentencia del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba por el megajuicio de La Perla y Campos de la Ribera. A Luciano Benjamín Menéndez, ya afiliado, coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Fueron casi 4 años desde el comienzo del juicio histórico contra el terrorismo de Estado, donde finalmente se dictaron 28 cadenas perpetuas, entre ellas a Luciano Benjamín Menéndez, que acumula 14, y a Ernesto Nabo Barreiro, que recibió la primera. Además, hubo 9 condenas de entre 2 y 14 años y 6 absoluciones. El juicio ha terminado. Luego de la lectura del fallo, algunos de los condenados provocaron, insultaron y amenazaron al público en la sala. Se tira así inmediatamente, señor. Buenas noches. De esta manera, el juicio más largo de la historia de Córdoba llegaba a su fin. Afuera de los tribunales, la multitud que celebraba hacía sentir que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia siguen presentes. Alentador.
Tantos años, ¿no? Pero es alentador ver que 10.000 personas se hayan movilizado para ir a escuchar esta sentencia. Eso sí te da satisfacción. Uh-huh. Porque... Y a pesar que habían pasado los juicios, veíamos cómo reaccionaron, ¿no?, los genocidas. Sí, ellos... yo creo que ellos siguen con... Primero, nunca aportaron ningún dato sobre el reclamo básico que hacían los familiares y los testigos de dónde están los restos, ¿no? Uh-huh. Que algo mínimo. Sí. Claro. Nunca aportaron ese dato, jamás manifestaron arrepentimiento alguno, ni una mínima conciencia de lo que hicieron, ¿no? Bueno, ahora les voy a preguntar otra cosa, porque estamos hablando de todo esto, pero la gente también tiene que saber estas cosas. Primero, ¿cómo se transmitía? ¿Era con el aparato ese redondo? La antena esa, que tenías que ver el mogote. Sí, ¿algo así? Medio complicado. Pero era una lucha todos los días, ¿no? Sí, todos los días. Todos los días eso tenía que andar. Claro. Si no andaba, empezamos a movilizar las tropas nosotros, ¿viste? Vos andate allá, el otro por el otro lado. Pero contame, pero que me tenías que subir hasta el piso 13, 14, ¿cómo? No, ya después el último lo sacamos de arriba el camión nomás. Ah, bueno, claro. Armamos una antena donde tirábamos más o menos 30 kilómetros, que es cerquita, ahí cerca de Carlos Paz. Sí, sí. Eso era Cerro Mogote. Al Cerro Mogote. El famoso Cerro Mogote. Lo queríamos buscar de todos lados. Sí, bueno, pero era, para poder era salir, muy práctico. Sí. Había un técnico, que era un jefe mío que tenía, que inventó un sistema donde vos, para que eso ande, se tiene que enfrentar las dos parábolas. Vos a distancia no la podés, pero tiene unos acusadores que te dicen a dónde quedar. Entonces, no lo vamos a hacer tan larga, pero cuando se enfrentaba a las parábolas, vos veías bien. Claro. Llegaba a Cerro Mogote y bajaba con otro enlace al canal. Entonces, claro, hacía 60 kilómetros de distancia recorría eso, ¿no? ¿Y quién te decía que estaba bien o mal? El operador de acá arriba. Claro. Que con un celular, el tipo te marcaba un número o otro número y entonces él paneaba. El de arriba de Mogote. Entonces él paneaba para un lado, paneaba para el otro lado, decía, es el punto, quédate ahí. Y me hacía panear a mí del otro lado, desde donde transmitíamos, y ahí quedaba el enlace clavado y era todos los días ajustar. Porque se usaba el enlace para otra cosa. Claro. ¿Me entendés? Se usaba, a lo mejor salía con la tele a la siesta. Claro. Pero yo a la mañana estaba cubriendo otra cosa. No, yo soy testigo, que tengo conmigo, tenemos mucho camino recorrido. Oh, pero andábamos con todos los barcos. Lo he visto treparse a edificios, de allá tirar un cable, y después por ahí no andaba la ficha, no, realmente hay que felicitarlos porque en ese momento lo que se hacía... Se trabajaba mucho, era muy a pulmón. ¿Te acordás de lo que pasó con Durgalli? ¿Qué le pasó a Durgalli? Durgalli era también uno de los camarógrafos. Durgalli era el camarógrafo que te atendía cuando vos salías del juicio afuera. Sí. ¿Qué le pasó a Durgalli? Tuvo una descarga eléctrica. Tuvo una descarga eléctrica por el cable de cámara, vino una diferencia de potencial. Lo agarra la corriente larga. Lo agarra y lo larga. No me acordaba de eso. Fue tremendo. Porque anda por acá dando vuelta todavía, pero digo... Sí. No reaccionaba. Realmente nos asustamos mucho. Sí. Y el médico de tribunales que está ahí fue, lo atendió, seguía sin reaccionar. O sea, ay, qué susto. ¿Vos te acordás, eh? Demoró un tiempo. Qué susto. Y yo después pregunté, ¿cuándo reaccionó? Lo buscamos con una silla de rueda. Y lo llevaron a controlarlo. No se hizo nada, está ahí. Está bien, el negro, está más centradito. Pero nos pegamos un buen susto con él. Bueno, nos vamos al último corte. ¿Qué les parece? Gracias, me gustó esto, que pueden recordar estas cosas que también hacen. Que a veces le pasa a los técnicos. Exactamente. ¿No? Sí. Nos vamos al corte con la trivia y ya saben, si lo tienen por ahí. María Teresa lo sabe, pero dice que no lo va a decir. ¿En qué año fue juzgado el dictador Jorge Rafael Videl en Córdoba? ¿En el 2008, 2009 o 2010? Ya volvemos.